Venga, hermano, vamos a ver. Mira, Eso se llena todo, todos los contenidos de esa vaina, hasta allá atrás. La gente del ayuntamiento no pasan por aquí. Él no le habla con ellos, aquí nada más vienen ellos a cobrarle a los camioneros 200 pesos y 300 pesos, pero no vienen acá. ¿Qué tiempo tiene esa vaina? Nosotros estamos en nombre de la Asociación de Mayoristas y Profesiones de Santiago Amaprosan, donde la mayoría de sus socios comerciales tienen su negocio en estas áreas. Nosotros, luego de varias comunicaciones buscando solución, estamos denunciando de manera ya pública esta situación que tenemos. Mire ese vertedero, donde no solo es un vertedero, donde hay maleza, donde hay contaminación. Ocurre que aquí los negocios que están limpios, usted puede ver algunos que están limpios, es porque pagamos personalmente la limpieza, pero por aquí, por la zona, no están pasando a recoger la basura. Pero lo más importante es que han permitido ese vertedero ahí. Ya eso necesita un saneamiento y que se ponga una vigilancia permanente para que las personas no lo usen, pero que también pasen paulatinamente a hacer el recogido de basura, porque la basura no se la pueden llevar para su casa, ¿no? Y hay gente que no puede pagar, una gente particular. Entonces nosotros, en nombre de Amaprosan, en nombre de los socios, en nombre de los comerciantes, queremos, porque esto es inaudito. Esto no es posible que en esta situación, en estos momentos, todavía tengamos en la avenida Valerio, esquina Máximo Gómez, a menos de 100 metros de un área que está como un centro histórico, no permitan que esta situación esté así. Y esa es la denuncia pública que estamos haciendo para que se busque solución a la situación. El nombre suyo. Mario Abreu, presidente de Amaprosan. ¿Se han reunido ustedes? Con Isael Grullón, que es también miembro. Estoy con Roberto. Explíquenos, ¿qué le pide Roberto? ¿Qué tiene que decir esto? Eso mismo, que eso no permitido en el centro de la ciudad, más o menos como con Valerio. Mira, como ustedes pueden ver, perros muertos, de todo. En el centro de la ciudad, de esta área son comerciales aquí, entonces, no es permitido. La poca área que tuve que se paga, los mismos propietarios pagan para la limpieza. No porque el ayuntamiento ha venido aquí, mira. Y que no solo es aquí, que también hay otra zona que mira hay. Mira cómo está eso ya, mira. Tierra, todo ahí, mira, ve, mira la tierra ya, ve. Eso no es permitido. Eso hay que buscarle una solución a esto. ¿Qué tiempo tiene este vertedero? No, ese vertedero tiene no sabe cuánto tiempo, porque aquí no limpian. Aquí pasan un día y no vuelven más. Eso hay que meterle un guardia, es una gente permanente aquí, que maneja esta área. ¿Tú me entiendes? ¿El nombre suyo? Roberto Canario. No, y desde a las autoridades realmente que tienen que ver con esto, que son las autoridades que manejan la administración de la provincia, que es el ayuntamiento. A ellos es que le corresponde realmente esa responsabilidad. Entonces nosotros hacemos el llamado de manera pública, porque es como le explicamos, no es posible. Miren, ahí hay hasta perros muertos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, en un centro, en un centro, miren, no, 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 no,